Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Esta vez te voy a enseñar cómo puedes pintar esto que es un exhibidor de verduras o bien alguna repisa para acomodar lo que tú quieras. Si te gusta, continúa viendo este video. Aquí tenemos nuestro exhibidor de verduras y de frutas. Es algo muy rápido que se hizo de madera y dije, pues yo lo quiero decorar. Aquí tenemos nuestro pincel y aquí tenemos las pinturas que vamos a ocupar: amarillo, un rojo fosforescente, un rojo normal y un color verde, ya sea verde bandera o verde limón. Manos a Con la un obra. godete, con una tapa o bien un platito nos vamos a apoyar. Vamos a mezclar el color rosita con el amarillo y vamos a agarrar. Voy a ocupar este tipo de pincel. Como ven, tiene una parte inclinada. Agarro un poquito de color amarillo, un poquito de color rosita y de la siguiente forma vamos a hacer esto. Ahora bien, vamos a empezar a hacer. Para hacer las hojas igual, puedes agarrar un poquito de color amarillo y un poco de color verde como en el pincel. Y lo que vamos a hacer, primero vamos a presionar esta punta de aquí, esta punta. Así, puedes hacer muchas hojitas. A los lados le quiero hacer unas ramitas en esta parte de aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Así. Y después le vamos a hacer así. Le vamos a poner también en la parte de aquí. De igual manera en la siguiente y le voy a empezar a hacer este tipo de ramitos. ¡Tarán! Así quedó este diseño. Espero que les haya gustado. Fue rápido. Y así están unas líneas arriba. Si te gusta, regálame una manita arriba y suscríbete a este canal para que sigamos creciendo. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de ver los videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.